Bueno, eh, Romi Quevedo, Ivonne Calderón y Claudia Butarelli, si ya vinieron a buscar las entradas y mirar la lista, ¿no? La gente se anotó, está Rosemary aquí en la radio, ¿cómo está Rosemary? Buen día. Hola, buen día, todo bien. Todo bien, bueno, parece mentira, sí. ¿no? Recuerdo cuando eh, me, me comentaste que ibas a hacer el festival hace meses ya sí. y llega el día. y llega el día, falta sí. solo dos días, un día y medio falta. Sí, ¿cuáles son las expectativas? Hay bastante, muchas expectativas. Y que salga todo lindo el domingo. El domingo. Bueno, no sí. vamos a contar todo para no, que la gente claro. va lo vea ahí, pero sí, sí. Eh, algo anticipamos. 18 horas. 18 horas, eh, yo les pido que lleguen más o menos a tiempo porque queremos. Mas puntual. Claro, puntual. Sí. Y la entrada sale 30 pesos. Sí. Eh, allá va vas a tener servicio de buffet. Eh, así que los invito a todos. Bien, eh, contame algunos de los invitados que van a venir. Mira, va a ser bastante. Eh, eh, va a venir un bailarín de Córdoba, eh, Danzas Brasileras, eh, de Camilo, el Carlos Sosa, Carlitos. Eliana López de Valdicera. Um, eh, Karina del Bianco de Academia Furacán de Pose, eh, Nadia Cejas de Marco Juárez otra academia de marco juárez también eh, fuera los bailarines de acá no los ballets de folclore de acá de acá claudia bula el roberto eh, así que va 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 a estar lindo va a estar variado los temas no la, la Bien. danza o sea que 18 horas entonces que la gente 18 se apunta, apuntado, bueno, pues el, el lunes hay que trabajar. Claro. Pero más o menos cuántas horas de espectáculo. Y yo calculo para no terminar, ni tarde ni muy temprano, ¿viste? Sí. Eh, dos horas y media de espectáculo. Dos horas y media. Yo digo a las seis, pero nunca arranca a las seis. Y no, la gente va a llegar a las siete, ¿viste? Porque sí. vos ponías a las seis, pero llega a las siete. Sí, sí. Así que más tardás, siete y media, ya estamos arrancando el espectáculo. Perfecto, bien. Eh, entonces, bueno, imagino que mm, con ansias es tu primer sí. gran show, o sea, el primer show que vas acá, a organizar Claro, sí, sí, sí. Así que no, no, tengo muchas ayudas de mis bailarinas, eh, de las madres también. Eh, después yo quiero, después del espectáculo, agradecer los, los sponsors, son la, algunas empresas claro. eh, de acá del pueblo que están colaborando también para que salga un, un bellísimo espectáculo. Bien, estuvieron ensayando mucho, ¿no? Muchísimo, sí. Bueno, acá me dice saludos para la Senior Ross de parte de Cande, que Ay, la quiere mucho. Yo también ¿Mm? te quiero, Cande. Ah, y la mamá de Cande que ganó la entrada, claro, ahora me ¿Ah, di ¿sí? cuenta. Claro, Ivonne y vos es la mamá de Cande, mira vos. Y bueno, eh, que sea Así con que, éxito. Sí, a los invito a todo el pueblo que va a ser un, un domingo lindo, a puro danza. Eh, esperemos que puedan ir. Y va a haber algo distinto, ¿viste? Porque, como sí. es mi primer festival, entonces quiero que la sí. gente me conozca. Claro, y además, eh, ¿viste que el domingo, los domingos son, por lo general, sí, no hay nada. No hay nada, ¿no? ¿viste? Así que hay que aprovechar para ir en claro, familia. En familia. Es un espectáculo. Para la familia, así que los invito a todos. Bien, y como no le gusta demasiado hablar por radio, yo no, no, le, no, me gusta. no le dije nada, pero estábamos saliendo en directo para la radio de pose y todas las cadenas. Ay. Bueno, claro, ya que estamos en pose, sí. eh, eh, agradecer a Furacón, la academia de Karina sí. del Bianco de allá, que va a estar presente. Va a estar también. presente. Así que. Bueno, ¿algo más? Eh, no, nada más, y quiero agradecer a vos también por. El, por permitirme venir a hablar y comunicar a todos del, del espectáculo y los invito sigo invitando a todos que vaya y el domingo el domingo tempranito sí eh, yo voy a ir a trabajar el domingo y capaz que lo lleve el fotógrafo ¿eh? ahí <laughs> la radio mira que tenés que sacar lindas fotos ¿eh? <laughs> no pero de la radio de la página no no el fotógrafo no es de la ah. radio exclusivo. Eh, pregunta nuevamente que repita el costo de la entrada. La entrada sale 30 pesos. Accesible, eh, 30 muy pesos. Muy accesible. Eh, lo puse accesible para que pueda ir. Claro, es un gran esfuerzo, ¿no? Porque hay, hay muchos gastos. Sí, hay también. muchos gastos. Sí, sí, así sí, sí. que, pero como es el primer festival y claro, está muy buena va? la situación, ¿viste? Entonces lo pusimos accesible para todos. Está, hoy nosotros ya estamos hablando con un amigo, hoy en día organizar un espectáculo por ahí la gente de afuera. Sí, eh, no es sabe. muy difícil. Y sí, eh, eh, sí, sonido y todo tiene todo. un costo. Sonido, salón, algunos sí, invitados, sí. Eh, cosas mínimas que sí, salen. Sí. sí, sí, todo tiene su sí, costo. Todo tiene su costo. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, y... que sea con éxito. Bueno, sí. Eh. Si, si Dios quiere, y va a salir todo perfecto. Bien, gracias por haber venido. Eh. Gracias a vos. 11:46, seguimos en la mañana.